Las elecciones en Jammu y Cachemira son iguales que en cualquier otra parte de la India, pintorescas, llenas de gente, ruidosas. Mientras que hacer campaña es un trabajo serio para casi todos, para otros es algo entretenido, que les garantiza un público atento y un lugar bajo el sol, aunque sea breve. Al ganar impulso la campaña, las reuniones en las esquinas se convierten en foros para arreglar cuentas. Las multitudes vociferantes se ponen de parte de sus candidatos, mientras abuchean a los adversarios. Sin embargo, algunos solamente escuchan tranquilamente. Mujeres, niños, hombres, jóvenes y viejos. Las elecciones a la más grande democracia del mundo son literalmente para todos. Cualquier espacio que permita una visión del cuadrilátero de los candidatos y de las payasadas de sus partidarios de esta gran tamasha india es inmediatamente ocupado. La comodidad y la seguridad parecen, por el momento, de poca importancia. Pero desafortunadamente, durante esas elecciones y también las de los años recientes, no fueron únicamente los candidatos los que intentaron captar la atención. Quizás se vea esta celebración alegre de la democracia como la máxima amenaza. Mentes corruptas actúan cruelmente y tratan de cortarla de raíz. E intentan destruir la participación de la gente y aterrorizarlos hasta hacerles callar. Donde hace unos momentos el ruido de eslóganes y charlas alegres había llenado el aire, ahora lo desgarran lamentos, sirenas y gemidos. Cuerpos mutilados y mentes extraviadas. Los ojos distraídos de los inocentes. Se preguntan por qué se les aterroriza en su propia tierra. Y eso por extranjeros que no saben nada de sus tradiciones democráticas y que la respetan aún menos. Sus lágrimas calladas de angustia son insuficientes para limpiar el color de la sangre. Aún así, se niegan a ser intimidados y silenciados por el miedo. Vienen desafiando todas las amenazas en grandes muchedumbres, de pie en largas colas por horas, esperando con paciencia para votar, porque creen en la democracia. और वोट की कदर जो सखत जवाहरलाल को कहते थे कि लोग अनपढ़ हैं दे वन मैन वन वोट उसकी अब हमें कदर आती Como en cualquier otra parte del país, cada persona tiene sus razones para votar. Amna amanat so be gatsi asay osh ashnu so khok ko so no chi ki chama vot han tarki gas gas be rozgari chi grib chi lu amamat ban be ka foyda jun nat kashash Pero lo común a todos es la creencia de que sus votos pueden decidir su futuro. हम खुद वोट डालने आए ना ही दहशत ना ही खौफ कुछ नहीं अमन तरक्की के लिए इसलिए आए वोट डालने के लिए हैं कि हमारा ये इरादा है कि हमारी जिंदगी किस मकसद में जाएंगे हमारा मकसद क्या है हमारा मकसद ये है कि हम वोट डालने आ रहे हैं सब बस हमारा ये मकसद है कि हम किसी तरक्की पे पहुंचे हम भी इसलिए आए हैं कि हमें फिर इंसाफ हमें 12 सालों से सिर्फ हमने यही देखा है और कुछ नहीं इसलिए ये वोट डाला है कि हमें इंसाफ चाहिए Para que el terror no pueda lograr tanto Para que la inocencia no se corrompa. Hasta que el miedo se convierta en intrepidez. Para que cuando la mayoría silenciosa decida con dignidad corregir a los malos, las armas del terror no consigan tanto.